joven que propinó un puñetazo al entonces presidente del gobierno ha sido detenido tras herir con un cuchillo a un periodista en la redacción de La Voz de Galicia en Pontevedra. Un redactor del diario gallego La Voz de Galicia ha sido atacado con un cuchillo por un hombre que entró por la mañana en la redacción de Pontevedra y le hirió, además de causar varios destrozos. La noticia, corroborada por los propios compañeros del periodista, tiene más trascendencia cuando se ha conocido que el agresor es la misma persona que en 2015 le pegó un puñetazo al entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y le rompió las gafas. El periodista de La Voz de Galicia ha sido trasladado al Hospital Montecelo con varias cuchilladas pero sin temerse por su vida, con las heridas más graves se han producido en una mano. Cuando el periodista trató de defenderse del ataque del cual no se conocen aún las causas. El agresor ha sido detenido instantes después por la Policía Nacional. El hombre, además de agredir a Mariano Rajoy, tiene más historial violento. Se ha protagonizado incidentes en los últimos años, como un ataque a militantes de Vox en Pontevedra o un altercado en un bar de Ourense por el que ha sido condenado.